Continuamos en este magazine de la 8 de Soria y bueno, ya hace poco tiempo que comenzamos temporada, pero seguimos preparando contenidos, preparando secciones para que estén atentos, para que no se pierdan detalle y además para que también amplíen un poco horizontes, vayan conociendo más temas y bueno, no se asusten tampoco entre los futuros retos. Hoy me acompañan Silvia Mateo y Carmen Terés, son de Psique Psicólogos de un centro de psicología. Y vamos un poco a presentarlas porque nos van a acompañar toda la temporada. Tenemos un largo camino por delante y también muchos temas por explorar. Pero hoy queríamos situaros un poco en el centro, en lo que es la psicología y en cómo vemos también los sorianos esta profesión. No sé, Silvia, ¿cómo lo ves? Pues mira, desde mi andadura profesional que empecé ya hace 8 años, ha ido cambiando y ha ido evolucionando. Sí que es verdad que sigue habiendo en Soria esa idea tradicional de lo que es el psicólogo. Yo ayer mismo di una charla en un pueblo aquí de Soria y les pregunté, ¿qué es un psicólogo para vosotros? Y me dijeron, una persona que sabe escuchar, ¿no? Entonces, yo creo que vamos mucho más allá, yo creo que sabemos escuchar, pero un psicólogo es primero un profesional que ha estudiado psicología, es decir, que sabe cómo funciona el comportamiento y la mente humana y que nos da herramientas y pautas para cómo pues, ser más felices, mejorar e incluso solucionar determinadas pues, circunstancias, situaciones, incluso gestionar nuestras emociones. Porque sí que es verdad que esa idea tradicional confunde un poco. Vosotras, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo os sienta? No sé si al principio os molestaba, os habéis acostumbrado, intentáis cambiar la percepción, sois más activas en este aspecto. A ver, yo creo que más o menos estamos acostumbradas y ya no nos asusta cuando llega alguien y a lo mejor está mirando un poco así si le ve a alguien entrar y un poco esa concepción que tienen de los psicólogos y también como nosotras personas que hay veces que nos dicen ya nos estás analizando, ya estás hablando con alguien y ya te está todo el mundo, ya me estás psicoanalizando y es como, bueno, y me tomo una caña tranquilamente que no necesito estar todo el día trabajando. Entonces yo creo que también un poco lo vamos abriendo en cuanto nosotras en nuestro círculo y poco a poco la gente sí que se va abriendo a ir más al psicólogo y va perdiendo ese miedo. Cuesta, pero poco a poco lo va perdiendo. A nosotras al final que esa persona venga a la consulta significa que ha dado el paso y sobre todo no estamos ahí para juzgar ni mucho menos, no. Estamos para ayudar, entonces que hayan dado ese paso para nosotros ya es digno de admirar, entonces eso significa que realmente le está perdiendo ese miedo, así que nosotras poco a poco sí que lo vamos abriendo mucho mejor. Porque también yo me supongo que en ciudades que están más pobladas, ciudades más grandes, sí que se va regularizando un poco la visita al psicólogo, bueno, pues para ayudarnos en cualquier aspecto de nuestra vida. En Soria nos decíais que también se va consiguiendo poco a poco, pero no sé si aquí va más despacio, cuesta un poquito más, estamos más cerrados. Tarda a llegar, está tardando a llegar, porque ya te digo, cuando yo empecé a trabajar, pues era muy difícil entrar y sobre todo si te ven una persona joven, ¿verdad, Carmen? Pues diciendo, uy, esta chica, a ver qué nos va a contar. Y porque todavía creo que para que las personas se quiten esa idea que tenemos de lo que es el psicólogo, tenemos un gran trabajo los psicólogos en ser cada vez más profesionales y hacer cada vez mejor nuestro trabajo. Que yo creo que va a ser la manera de cómo los demás poco a poco van a ir, sobre todo en Soria, van a ir conociendo que la psicología funciona, que los psicólogos no es cuestión de me lo creo, no me lo creo, confío o no, sino que somos profesionales igual que un fisioterapeuta que utiliza técnicas, pues los psicólogos pues de la misma manera. Sí, porque sí que es verdad que, bueno, hablando de psicólogos, existe también la creencia de, bueno, es que yo no confío. Eso es, porque es muy habitual, sí. Y es difícil, porque seguro que tiene no que confío. Ser difícil entrar en el interior de las personas y decirle que no se trata de confiar, se trata de ver, de observar resultados. Claro, y se ve mucho que las personas al principio no son honestos. O sea, es como que no se atreven a, por lo que decía Carmen, ¿no? Por el miedo que tienen a juzgarnos. Lo que estamos realmente es ahí para primero escuchar, evaluar, porque hay que evaluar y saber qué le está pasando, entonces claro que te tengo que preguntar, ¿no? Y tú también tienes que ser honesto en expresar lo que te ocurre. Al final las personas la acaban siendo, ¿eh? O sea, se acaban abriendo, transmitimos esa confianza.
Hablábamos de ser profesionales y yo no sé si en vuestro sector también existe el intrusismo o personas que se piensan que con un curso de 2 meses ya pueden hacer el mismo trabajo. Hay bastante intrusismo. Aparte de intrusismo, también hay profesionales psicólogos que lo hacen mal, todo hay que decirlo. Entonces también muchas veces esa reputación de psicólogos cuesta remontarla por la mala praxis de otras personas. Entonces eso también tenemos que luchar contra ello. Y en cuanto al intrusismo, ahora se ha puesto muy de moda todo el tema del coaching, porque además es una palabra que suena como muy moderna, muchos famosos van a su coach, entonces queda como... Ya no es ir al psicólogo, que suena como más de estoy loco, sino voy a mi coach. Entonces, contra eso estamos luchando, porque realmente no se nos tiene que olvidar que trabajamos con personas y que esas personas tienen sus dolencias dentro. Un coach no está preparado para ello, porque al final, durante el proceso, pueden salir temas muy complicados para esa persona y un coach no está preparado para tratarlo, para ayudarle adecuadamente. Eso puede perjudicar a la persona. Están saliendo casos a colación de coach, nuevos coach, que ellos mismos han vivido ese proceso, es decir, que han vivido una dificultad en su vida y como han tenido esa experiencia, ya puedo ayudar a los demás. Sí. Cuidado, porque estamos transmitiendo lo que yo he vivido, lo estoy proyectando en los demás y mi experiencia, yo como Silvia Mateo, no le va a servir a mis pacientes. Les digo, hombre, si yo te hablo de mis experiencias personales, te doy mi recomendación, no te voy a ayudar. Entonces, tenemos que llevar cuidado en eso, es decir, la diferencia es que los psicólogos hacemos coaching, pero no le llamamos coaching, aunque bueno, también nos formamos para ello porque utilizan ese tipo de terapias. Y cada vez se está viendo eso, pues profesionales de estudiante de turismo, que es coach, por ejemplo, ¿no? O otro tipo, ¿no? De personas eso, que han vivido ese proceso y que, pues que ahora también somos coach. Hacen una formación de unos meses y ya somos coach. También es que, igual que al paciente o al usuario le guste decir la palabra porque suene moderno, sí, está de igual moda. A quien, está de moda. A quien diga, bueno, estoy parado, voy a ponerme a buscar trabajo, voy a ser coach. Igual también suena moderno y apetece. Más que parado, yo era lo que os explicaba antes, le han vivido ese proceso, han solucionado lo que tengan que solucionar en su vida y lo han superado y ya piensan que su experiencia, que seguro que es estupenda y maravillosa y que les ha venido genial en su crecimiento personal, pues ya piensan que podemos ayudar a los demás. Ah. Y creo que va mucho más allá. Sí, porque al final también el trabajo mal hecho era lo que nos decíais antes, que... Sí. ¿Os repercute directamente, os perjudica como profesionales? Efectivamente, esa confianza que hablábamos al principio de los pacientes que vienen y desconfían un poco, todo eso también es por la mala fama que hay y muchas veces es merecida, entonces también tenemos que luchar con eso. Al final hay que tener en cuenta que la gente es que se abre y está sacando los sentimientos más profundos que tiene y hay gente que juega con eso, entonces es normal que luego tengan ese muro que no quieran volver a derruir. Entonces muchas veces eso nos complica un poco el proceso, pero al final lo que decía Silvia, al final la gente sí que se acaba abriendo y les podemos ayudar en todo lo que podamos. Silvia, una pregunta, haciendo un poquito así autocrítica, perdón, que no me salía la palabra. Autocrítica. ¿Los medios también tenemos un papel determinante a la hora de difundir esta imagen de los psicólogos de la que, bueno, os queréis deshacer? Pues mira, por ejemplo, en algunas series de televisión creo que hay una idea muy equivocada de lo que es un psicólogo y eso, tenemos que seguir trabajando en ello. De hecho, es nuestro objetivo, el objetivo de Carmen y mío con el centro es pues ser profesionales, lo primero, hacer cada día mejor nuestro trabajo y ir quitando y desmitificando esa idea que creo que bueno, que lo vamos consiguiendo. Queremos ser pues es un centro innovador en el que utilicemos la psicología pues para ayudar a los sorianos, sorianas y bueno, y de otras partes también, claro está, pues eso, a que sean más felices y a quitarse pues determinadas etiquetas de estoy enfermo, mental, de tengo ese trastorno, de pues al final de ser más felices y de conseguir una calidad de vida.
que digo yo. Sí, porque de lo que se trata ya no es de vivir por los demás, para los demás, qué dirán de mí, o al final de lo que se trata es de vivir con uno mismo, ser feliz, y bueno, si alguien me puede ayudar a tomarme la vida de una manera más fácil, ¿por qué no intentarlo? Ese es un poco nuestro objetivo, que no tengan ese miedo a venir. Muchas veces pues lo entendemos porque esto es Soria también. Mucha gente cuando entra le ve el vecino y ya está hablando de ese respeto, muchas veces no se tiene. Y ese miedo también lo tiene la gente, algo que podemos entender. Nosotros en eso intentamos, tenemos la máxima confidencialidad, o sea, tanto como profesión como por respeto hacia esas personas. Eso no, ni nos lo planteamos cambiarlo, creo que luchamos cada día por tener esa confidencialidad y que los pacientes se encuentren totalmente cómodos con nosotros. Eso es un poco también, luchamos hacia eso. Ya, centrándonos un poco, hemos conocido, sabemos cuál es vuestro trabajo, habéis venido aquí al Magazín de la 8 y no sé si tenéis una idea de lo que esperáis de esta sección, de lo que nos podéis ofrecer durante toda la temporada o qué podemos aprender. Pues uno de nuestros objetivos es acercarnos, que nos vean humanos, que somos humanas, informarles. Yo una parte de la terapia, bueno, una parte que utilizamos de la terapia es de los primeros pasos y en las primeras sesiones es informarse de lo que le está pasando y de por qué le está pasando. Eso es una parte muy importante del proceso a la hora de tratar cualquier tipo de trastorno y creo uno de los objetivos aquí es ese, en el que acercarnos a ellos, informarles, que se sientan identificados o con personas que ellos conocen, familiares, amigos, y digan, ay, pues eso le pasa, ¿no? Ay, ¿es un psicólogo que te puede ayudar? Ah, los psicólogos nos ayudan y un poquito explicarles en cómo les ayudamos. Sí, es verdad, además, seguro que hay multitud de temas que a los que nos están viendo en sus casas les preocupan y no saben tampoco muy bien si decir, esto lo puede tratar un psicólogo, no sé, me da vergüenza ir, mira, igual aquí lo pueden descubrir. Sí, al final yo siempre digo, cuando alguien viene a consulta, que a mí hay veces que me dicen, tengo un problema, aunque sé que no es un problema, que hay problemas mayores. Digo, si a ti te preocupa, es un problema que hay que solucionar. Entonces, al final, hay que confiar un poco más y decir, oye, tengo este problema, ¿me puedes ayudar? Y nosotras vamos a dar el 100% de nosotras para ayudar a esa persona. Quiero decir, quedándote sin hacer nada, el problema no se soluciona, que mucha gente espera eso. Tengo un problema que con el tiempo todo lo cura, que al final eso siempre se dice. Y igual con unas herramientas y trabajando, ese tiempo se disminuye bastante y realmente esa herida se cierra, no se queda ahí abierta. Es importante también eso, lo de ir cerrando heridas. Sí, ir cerrando y solucionando y no ir acumulando. De todas formas, los pacientes que vienen a la consulta ya suelen venir en el caso ya extremo en el que ya no sé dónde tengo que ir. Ya he tomado medicación, ya he ido a acupuntura, he tenido casos, ¿no? Y ya vienen un poco como, bueno, el último recurso. Lo ven también como ir al psicólogo es que estás fatal, o sea, es lo peor. ¿Cómo puedes ir al psicólogo ya cuando estás sufriendo muchísimo, ¿no? Y antes hablábamos, ¿no?, de que en otras sociedades o en otros países, ir al psicólogo, los americanos, sí, es lo más normal. De hecho, yo tengo pacientes que vienen porque necesitan un poco reafirmarse en sí mismos, les transmito cierta confianza, recordamos varias cosas y llevan viniendo durante años, de vez en cuando, y bueno, se sienten como más arropados, ellos toman sus propias decisiones, pero es la forma, digamos, lo tienen totalmente normalizado. En cambio, pues eso, ir al psicólogo a veces pues lo ven pues eso, como que estoy muy mal, muy mal, muy mal y ya no sé qué hacer con mi vida. Intentaremos cambiar esa imagen porque tenemos sí, muchas sesiones por delante, porque aquí en la 8 de Soria vamos a ir al psicólogo, vamos a estar muy bien acompañados y seguramente nos deis herramientas. No para intentar cambiar nada, porque tampoco es nuestra intención cambiar a nadie, sino de ir encontrando alguna solución o alguna motivación para acercarse a veros a vuestra consulta. Fenomenal. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Nada, os esperamos de aquí a 2 semanas seguramente. Nada, que vaya todo bien. Muchas y que gracias. Sigáis ayudando a los sorianos a afrontar la vida con una sonrisa. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras.